Buenas noches, Pepe. Bueno, estamos encantados de estar aquí, la verdad. Después de, yo creo que un par de años, porque hay un año ahí que hemos perdido todo, que ya no sabemos ni en qué año estamos. A veces dice, oye, fue el año pasado, no, hace dos o tres, no sabemos. Yo creo que nos ha ocurrido a todos. Pero bendita sea la música, ¿verdad? Bendita sea este sitio maravilloso que ha vuelto a reabrir sus puertas, ¿no? Y a poder tener un concierto muy cercano. No, más cercano no, pues no se puede estar. Y además entre amigos, hay muchísimas caras conocidas aquí, que de paso aplauso para ustedes, gracias por venir, por estar aquí compartiendo de la música, de este bello tema, de verdad, de Piazzolla, que podemos estar toda la noche y le volvemos a dar y no nos aburrimos de escucharlo. Lo que pasa es que escucharlo por estos grandes maestros es muy importante también, ¿no? ¿Quién toca la melodía? Manuel Blanco. Y Manuel Machado. Esto es increíble. Perdón, Pepe Rivero. ¿Qué hacemos sin Pepe Rivero? Sin un Pepe Rivero. Pues nada, van a pasar una noche como nosotros, inolvidable. Vamos a hacer un recorrido por la música, ¿no? La música que a nosotros nos gusta. Se quedarán temas para mañana. El que quiera repetir mañana también. Habrá otros temas. habrá otros. O los mismos temas, los que no van a ser nunca igual. Esa es la gracia, ¿no? Ahora vamos a hacer un tema que siempre nos gusta hacer, ¿verdad, Manuel? Blanco. Porque Manuel, mira los dos. No se oye, digo, pero ya va. Explica el tema. Es que a mí me encanta siempre cómo le explica este tema que vamos a hacer ahora, que bueno, lo vamos a desarreglar un poco también, pero por favor. Bueno, esto es una pieza que Bernstein dedicó en un ciclo de canciones para los solistas de viento de la Filarmónica de Nueva York. Y se llama Rondo for Lifey, que Lifey era un Sky Terrier, un perrito que tenía el vecino al lado, y se ve que su mayor afición era cruzarse a la terraza de Bernstein y joderle el jardín y romperle cosas, y era muy travieso. Entonces, no sé por qué, muy bien, le dedicó a ese perrito la pieza de la trompeta. Imagino que juega un poco con nuestra personalidad o que somos traviesos, ¿no? Por lo menos. Un poquito. Por la noche. Y entonces, bueno, pues espero que le guste mucho, lo vamos a desarrollar, hacemos en modo original, pero al final entramos en la parte que más me gusta del maestro Pepe Rivero, que son los desarreglos. Entonces lo vamos a desarreglar. Ahí. Espero que le guste. Thank you.
El pañuelo de Pepa, vamos a hacer el pañuelo de Pepa. Nos quedamos aquí haciendo el pañuelo de Pepa. De Ignacio Cervantes, pañuelo de Pepa. Oh, no, me he equivocado. Manuel Saumel. Es Manuel, también. Manuel. Manuel también. Thank you.
Ese fue el pañuelo de Pepa. Qué divertido, ¿verdad? También aprovechamos que habrá discos a la venta. Navidad, tenemos Navidad ahora. Yo me he traído algunos, que lo quiera. Entre ellos está el disco El Pañuelo de Pepa, que fue el que grabé con Javier Colina, con el maestro Javier Colina, que también estará aquí el sábado, que quiera repetir también. Mañana, el sábado, estamos todos los días aquí tocando. Sí, claro, ¿no? Vamos a continuar ahora, ¿dónde está Manuel? El otro Manuel. Manuel Blanco. Nos vamos a quedar aquí haciendo un tema precioso de Gershwin. Bueno, Manuel, lo puedes presentar tú. Pues estaba haciendo una reflexión mientras que escuchaba El Pañuelo de Pepa y digo, en principio pedir un aplauso para Juan por atreverse y para todo su equipo por atreverse a hacer este formato en los tiempos que estamos viviendo, que todos los días pones la radio, pones la tele y no sabes si salir de tu casa. O sea, no sabes, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Después de 2 años. Entonces un fuerte aplauso para Juan Laguna porque... Está perdido por ahí, pero bueno. Pero lo está viendo, está quedando... Está por ahí, está por ahí. Más que nada porque la reflexión estaba siendo... Qué bueno que estén contando conmigo, porque yo pagaría por estar hoy en el escenario y mucho dinero junto a Pepe Rivero y a Manuel Machado. Al final es... Hoy tengo muchos alumnos aquí, muchos trompetistas, y es una masterclass, o sea, estoy aquí y lo estoy disfrutando, lo estoy gozando, o sea, estoy claro. En primera fila, o sea, en la entrada más privilegiada, ¿no? Ya. Bueno, pues este es para nosotros tenerte aquí también. Bueno. Hombre, no empecemos porque si no ya nos ponemos ya, entonces nos dominamos el concierto. No. Es un privilegio volvernos a juntar los tres. ¿Qué sería yo sin ti, Pepe? A ver, ya, entonces nada. Paula, con permiso. Bueno, pues el tema que vamos a hacer mientras va haciendo la introducción, Pepe, se llama Someone to Watch Over Me. Qué bien, no es mi inglés el mejor del mundo, bien, pero... Qué bien pronuncia. Es un tema de Gershwin que... arregló un compositor americano, Joseph Torren, para el trompeta solista, antes hacíamos el Rondo for Lifey, que también fue dedicado para este trompetista, para Philip Smith, que fue el solista de la Filarmónica de Nueva York. Muy bonito, se tocó en el Cancer Blues, una asociación de trompetistas americana que se hizo en favor de un trompetista, que eso, bueno, pasó la enfermedad y al final no la pudo superar. Y entonces, pues... queremos dedicar a la gente que nos está viendo también a través del streaming, a todos los que habéis pasado malos momentos, familia, amigos y demás, porque todos hemos perdido a alguien conocido. Así que a todos esos valientes y... Thank you.
Qué lindo, ¿verdad? Vamos a continuar con un tema de Manuel Machado, que él ha llamado Guajira Barroca, ¿verdad, Machado? Sí, son todas. Una guajira. Una combinación, ¿no? Salado con dulce. Guajira y Barroca. Y Barroca. No, esta la vamos a estrenar aquí. Esto es sí, estreno sí, mundial, en streaming. Que la exprima. Guajira Barroca de Manuel Machado. Estamos cogiendo aire. No es otra cosa que coger aire. La Corius es conductor de la calor.
¡Ah! Oye, Manuel, estamos entonces en tónica. Me voy a quedar haciendo un tema aquí que todavía no sé ni qué voy a tocar, pero algo a piano solo. Algo que será lindo. Déjalo que ellos. Nosotros aprovechamos que ha dicho el maestro lo del gin, Tony. Salud para todos. Salud. Salud, que belleza sobra. Siempre. Thank you.
eso era un tema que últimamente estoy tocando. Empecé por otro lado, pero al final me recordé de que se llama Chopin on my mind. Empiezan a aparecer ahí melodías y cosas del gran Chopin, uno de mis preferidos. Que de paso, bueno, también creo que he traído algún disco de los boleros Chopin, si me quieren llevar, me quieren regalar. ¿Eh? Es buena fecha de regalo. Sí. Ahora vamos a continuar. Bueno, yo veo a Manuel allí que se ha quedado ahí sentado tranquilamente. Hacemos ese tema bonito ese que tú has escrito a una persona que está aquí detrás de mí. Ah, la señora de la casa. Bueno, imagínate. Eso. Ya que estamos de Navidad, de romance. Le puse nuevo danzón y al final terminé dedicándoselo a la señora. Aquí a la Mónica. Señora Mónica. Bueno, vamos. Machado. Ya se titula así, Mónica. Mónica, Mónica, Mónica. Mónica, Mónica, porque abarca muchas cosas. Mónica. Thank you.
aplauso, Pepe. Ya que estamos así de dedicatoria, todo lo que comienza tiene su final. Y vamos a hacer un danzón que es el baile nacional de Cuba. Y el que yo le he dedicado a la persona más especial de mi vida que he encontrado, la verdad. Siempre digo que, bueno, por algo será. Estamos sentimentales. Sí, hoy estamos de Navidad. Estamos sentimentales, ¿eh? Yo me estoy ya... Esto es dedicado, además, cuando éramos novios. Yo se lo dediqué. Así la conquisté. Uy. Y actualmente la madre de mis hijos y mi esposa, Paula, ¿dónde está? No sé dónde está. Está al fondo. Así se titula el danzón, Paulia, ¿no? Como la flor. Yo siempre le digo mi flor. Ay. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Manuel Blanco. Sí, señor, estamos bien. Manuel Machado. Gracias. Por favor, permíteme presentar a Pepe Rivero. Y agradecer a todas las personas que también hacen posible que estemos aquí. Como dijo Manuel al principio, a Juan Laguna y todo el hotel, ¿no? Todas las facilidades que dan para poder estar aquí disfrutando de la música, olvidarnos de todo eso que hay por ahí, ¿verdad? Yo creo que la mejor vacuna es pues, el arte, ¿no? Yo creo que no hay ninguna duda de ello. También a todos los compañeros nuestros aquí que nos dan el líquido inflamable. Los camareros que son parte también nuestro aquí, que siempre nos hacen sentir como en casa. Nada, es que le das un micro a un cubano y es tremendo eso. Déjalo ahí. Paulia. Para Paula, Paulia. Javier Monteverde, que está aquí también, que le dio un fuerte aplauso, productor. Además que se ha ganado un Grammy hace nada con el disco de que estamos súper contentos. Es que sí, nos señor. Coge aquí la muela, pero. Estamos súper contentos de ese Grammy que se ganó Iván Melón Lewy. Cual le también pido un fuerte aplauso porque. Sí, señor. Y vamos a hacer pausa. Yo espero acordarme. ¿Cómo se te olvida? Thank you.
Manuel. Manuel, yo mando eso. Estamos aquí poniendo de acuerdo qué hacemos. Tenemos muchas. Mañana va a haber más, el que quiera repetir. Pero ya que estamos haciendo canciones que todo el mundo conoce, vamos a hacer nuestra versión de una que nos gusta siempre y hacemos Manuel y yo. Hace mucho tiempo no la hacemos, pero igual nos acordamos o no. Y si no, hacemos la de al lado. ¿Pero cuál es? Thank you.
Thank you.